Mi gente, bienvenidos por aquí a mi canal. Yo soy Alexa López. Me encanta que le hayan dado clic a este video para que nos podamos informar juntos, para que podamos conocer de esta información porque las buenas noticias siguen llegando. Claro que sí, me encanta. Si México está bien, si México se direcciona hacia un mejor futuro, estoy segura de que muchos otros países nos vamos a ver beneficiados, incluyendo Colombia, porque hace parte de Latinoamérica y ya sabemos que México se está convirtiendo en ese ejemplo a seguir en muchos aspectos. Así que bueno, a mí me parece genial, me parece espectacular que por fin se estén utilizando los recursos de manera correcta, de manera adecuada. Y es que aquí seguimos con las buenas noticias, repito. Así que bueno, antes de colocar el video, espero que ustedes vayan al video original. Aquí les dejo el link, lo visiten, dejen su like, se suscriban al canal porque gracias a ellos es que podemos utilizar esta información y compartirla. Así que por favor vayan, vayan, vayan. Al igual que dejen su amor por acá, por estos lados, ya saben cómo. Únicamente tienen que dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Les cuento que el título de este video es Piezas de mucho valor están sacando del suelo por donde se construyen las vías del Tren Maya. Y es que para nadie es un secreto la riqueza cultural y ancestral que guarda México. Lo podemos ver en todas sus costumbres, en su comida, que también representa a los ancestros. Realmente es una cultura muy grande y por mucho para aprender. Así que pues vamos a ver de qué se trata en todo esto, porque eso significa mayor riqueza en todos los aspectos, en lo económico, en lo cultural, en las culturas indígenas, ancestrales. Bien puede ser de la cultura maya, de la cultura azteca. Así que bueno, pues vamos a ver de qué se trata este video y espero que, bueno, les guste y puedan apoyarnos. Tesoros ocultos, me encanta, piezas codiciadas. La ruta del Tren Maya ha despertado el interés de cientos de arqueólogos mexicanos y extranjeros. Me imagino. Ya que es una zona donde se están descubriendo miles de vestigios arqueológicos de la gran cultura maya, con un valor incalculable. Ante estos hechos, están llegando más arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en la zona donde se desarrollan los trabajos de la gran construcción del Tren Maya. Con tecnología de punta, escanean los terrenos por donde pasará la vía del tren, con el fin de ubicar a tiempo las zonas con posibles vestigios arqueológicos antes que las grandes máquinas trabajen en el lugar. Y con mucho cuidado quitan la tierra y así van descubriendo las reliquias de los mayas que habitaron en esta zona de México. De acuerdo con el funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, han encontrado materiales arqueológicos en toda la ruta del tren, la mayoría encontrados en los tramos del 1 al 4, que inicia desde Palenque, pasando por Escárcega, Calquiní e Izamal, hasta llegar a Cancún. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está a la espera que se levante la suspensión definitiva del tramo 5 para continuar con los trabajos de excavación en esta zona que va de Playa del Carmen a Tulum en el estado de Quintana Roo. Okay.
carro. De acuerdo con el informe de Diego Prieto, presentado en la mañanera, desde el inicio de los trabajos, el 20 de junio y hasta el 10 de julio, se han hallado los siguientes objetos y estructuras de gran valor en la zona. Estructuras y bienes muebles, 24.067. Objetos completos o bienes muebles como metates, estructuras de piedra y otros objetos de gran valor, 1.345. Enterramientos y osamentas, 384. Rasgos naturales asociados a contexto arqueológico, 765. Vasijas completas, 380. Fragmentos de cerámica, 489.000. Es decir, medio millón de tiestos de cerámica que serán analizados para encontrar temporalidades, relaciones culturales y frecuencias estilísticas. Todos los vestigios arqueológicos que se están encontrando, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está realizando un registro de cada pieza con el fin de evitar el extravío o robo a estas piezas que cuentan con un valor incalculable, originarias de la cultura maya. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México actualmente colaboran para realizar trabajos en las siguientes vertientes. 1. Recuperación de información y materiales que proporcionan los innumerables hallazgos arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya. 2. Mejoramiento de las zonas arqueológicas. Se trata de que este sistema de movilidad esté acompañado por atractivos desde el punto de vista educativo, cultural y turístico. El mejoramiento se dirige por ahora a 21 zonas en los 5 estados por los que transcurre el tren. 3. El desarrollo de centros de atención a visitantes en 9 zonas arqueológicas de las 21 establecidas que permitan a los visitantes encontrar servicios complementarios que hagan más adecuada y disfrutable su visita. Y por último, la promoción cultural, trabajo comunitario y salvaguarda de expresiones culturales vivas, porque el patrimonio cultural también es el que producen y reproducen día con día las comunidades y pueblos de México en su diversidad. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está muy entusiasmado con estos trabajos que se desarrollan en estos 5 estados de la República por donde pasará el Tren Maya, ya que si el proyecto del Tren Maya no se había llevado a cabo, jamás se hubieran descubierto todos estos vestigios de los mayas. Ante estas acciones, el director del INAH, Diego Prieto Hernández, está llevando a cabo una supervisión de todos los trabajos que se desarrollan para recuperar el gran tesoro maya. El proyecto Tren Maya Siminkak ha representado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia la oportunidad de llevar a cabo la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia. Además, este importante proyecto del Gobierno de México considera una inversión para la investigación, conservación y mejora de las zonas arqueológicas vinculadas a su ruta en el marco del proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas PROMESA y la construcción de centros de atención a visitantes CADVIS. La antigua ciudad maya de Palenque, patrimonio mundial, es la zona
en que iniciaron ya las obras, de tal manera que llevamos un 45% de avance en la construcción del Centro de Atención a Visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios al visitante. En el interior de la zona se trabaja en otras mejoras, como los nuevos servicios sanitarios, obras que han implicado un salvamento arqueológico para garantizar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada y que ha dado como resultado hallazgos sin precedente. Se fueron descubriendo una gran cantidad de objetos de piedra, logrando recuperar navajillas de obsidiana y pedernal. ¿Qué significa eso? Se puede presumir del hallazgo del primer taller de lítica de Palenque, en que los mayas de esta ciudad, entre los años 600 al 850 de nuestra era, labraban sus herramientas para la caza, la alimentación o hasta para el sacrificio. Impresionante. Piezas únicas que se encuentran en un proceso de limpieza y registro para su posterior investigación. Lo interesante es que en el edificio hemos encontrado abundante, muchísima evidencia que está relacionada con la producción lítica. Y tenemos toda la cadena operativa de producción. Es la primera vez que se detecta este tipo de evidencia para el sitio. Durante mucho tiempo en los conjuntos habitacionales es una cantidad sin precedentes de la talla lítica, y que nos habla que este edificio, desde su funcionamiento, tuvo esa intención. Aquí tenemos miles de lascas, es decir, ahorita ya los artefactos ya superan los 2000. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso es de que tenemos todo este tipo de materiales acá y ya andamos seleccionando cuáles son navajillas, cuáles son preformas, cuáles son lascas secundarias, lascas terciarias, y todo eso va a una base de datos. Otro importante hallazgo es la osamenta de una mujer, que entre otras características presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, además de ser una oportunidad única de investigación para entender de mejor manera el rol de la mujer en la sociedad maya de su época. Chévere, me encanta. Se trata de una mujer, también por el estilo cerámico que debió de haber vivido aquí entre el 800 y el 850 después de Cristo, y en las últimas etapas, ¿no?, de ocupación de la ciudad. Entonces, bueno, en este caso, pues si no, hay como varios elementos para suponer que es un entierro bastante especial de alguien importante, tal vez para el grupo, ¿no?, de los que hacían esta actividad de la lítica. Pues debieron de haber tenido un instrumental elaborado, pues en piedra, elaborado con huesos o astas, ¿no?, huesos de animal, astas de venados, y con eso debieron haber trabajado, ¿no?, con toda delicadeza. Impresionante. Los trabajos de investigación arqueológica se desarrollan también en distintos puntos de la zona, algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, en donde se llevan a cabo estudios nuevos y liberación de estructuras, como sucede en el llamado Grupo 4, espacio que se trabaja junto con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo, que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante urbe para los antiguos mayas. Hemos encontrado alrededor de 70 individuos, como en 46 sepulturas diferentes, distribuidos alrededor de estos dos edificios en un área muy pequeña. Es la primera vez que podemos estar seguros de la existencia de un cementerio, pero nunca hemos encontrado tal cantidad de individuos asociados indiscutiblemente a la presencia de otros dos personajes importantes. Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguardia y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque, para cumplir con la encomienda y compromiso del estudio, cuidado y recuperación del patrimonio cultural,
y la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación, al tiempo que se favorece el bienestar y desarrollo social del sureste mexicano y la península de Yucatán. Mi pita es la tipalenque, la lacaña. Déjenme contarles que a mí me emocionan, o sea, me encantan estos temas que tengan que ver con qué sucedió en nuestro pasado, en nuestras culturas prehispánicas. Así que estoy segura, como lo mencioné antes, de que México es un lugar perfecto para poder averiguar muchísimo de estos temas. Y justamente como decía el video, si no fuera por la construcción del Tren Maya, no se pudieran estar haciendo estas excavaciones y no se pudieran estar haciendo estos descubrimientos de estas piezas y de estos tesoros que, como repito, no solamente representan riqueza a nivel económico, sino riqueza para la humanidad. Porque definitivamente yo creo que nosotros, los humanos, la humanidad en general, deberíamos prestarle más importancia a lo que fue nuestro pasado. No para quedarnos en nuestro pasado, sino para entender muchas cosas y muchas preguntas que yo a veces en mis crisis existenciales me hago diariamente. Como, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el punto de vivir? ¿Por qué estamos encapsulados en el sistema en el que vivimos? Porque a pesar de tener un planeta hermoso que nos brinda todos los recursos, las cosas no son de una mejor forma y con mayor igualdad y equidad para todos. Entonces, si nosotros pudiéramos entender de mejor manera cómo apreciaban y cómo vivían la vida estas culturas, como la cultura maya, como la cultura azteca, podríamos entender muchas cosas. Pero es que ¿saben qué es lo que sucede? Que estoy segura de que nos han ocultado y nos quieren ocultar muchísimas cosas de lo que realmente representó este pasado, de estos orígenes de la humanidad. Y no estoy hablando de los arqueólogos, de los paleontólogos, de los... No, al contrario, rescato y valoro su trabajo. Porque es que, repito, el científico está ahí simplemente para descubrir, para investigar, para, bueno, contarle a la gente. Pero lastimosamente los que están en el poder, ese grupo pequeño de gente que sí tiene esa posición privilegiada, la élite, ya lo sabemos, pues ellos no les interesa que despertemos, no les interesa que conozcamos realmente de los orígenes de la humanidad, sino que simplemente nos quieren dejar atados a cómo funciona la sociedad, porque sabemos que en este triángulo de cómo funciona la sociedad, la masa, el pueblo, trabaja y sostiene a los que están arriba. Ellos están muy cómodos allá arriba. Y si realmente nos empezamos a preocupar, preguntar y a enterar de muchísimas cosas a nivel, repito, del origen de la humanidad, pues no les gustaría esa idea. Y esa es la razón por la cual nos han ocultado tanto. ¿Cómo es posible que vengan a decir, ah, no, sí, es que ellos ahí, si eran trogloditas, eran... No. ¿Ustedes sabían que todo este tema de las pirámides y de muchísimas otras construcciones que hay, de cómo ellos esculpían todo esto, nosotros hoy en día, en siglo XXI, al día de hoy, no contamos con la tecnología, no contamos con la arquitectura, no contamos con los materiales para poder construir este tipo de pirámides y todo lo que ellos construían, templos, todo lo que ellos hacían para que estén en esas condiciones de poder pasar tanto tiempo con tormentas, con todo lo que ha sucedido a nivel de desastres naturales y que aún así se mantengan en pie después de sol, agua, tiempo, todo ese tipo de condiciones y que podamos observar estas pirámides en tan buenas condiciones, tanto en México, tanto en Egipto, tanto en Perú, tanto en muchísimos otros lugares que pueden haber todos estos vestigios de ancestrales. No nos vengan a decir que, ah, no, ellos eran ahí un grupito ahí de, tú sabes, indígenas que no sabían lo que hacían. No. Súper inteligentes, con un gran conocimiento en la astrología, en la astronomía, sabían perfectamente la ubicación de las estrellas, de las constelaciones, de los ciclos lunares, de cuándo era el mejor momento para sembrar. O sea, no inventen. No me vengan a decir aquí algo que no es, porque no me vengan a ver la cara, que me estresa cuando envían. No, es que ellos eran simplemente ahí culturitas. No, crearon un calendario. Gracias al calendario maya
tenemos hoy un calendario, podemos medir el tiempo, los días, o sea, no inventen. Incluso hasta un sistema numérico crearon el cero. Entonces, de verdad que hay mucho por rescatar. Me emocionan estos temas, me encantan. Y pues, qué mejor que sea México justamente esta cuna de todos estos tesoros tan valiosos. Ustedes cuéntenme su opinión. Además de que también estaban hablando de un centro donde justamente se iban como a organizar para poderle brindar a la gente información y artesanías y todo el tema relacionado con la parte cultural. A mí me encanta, estaría yo allá metida porque me encantan los museos, me encanta conocer de todas estas historias. Porque repito, creo que es algo importante y valuable para nosotros, para nuestra historia, para realmente conocer qué es lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos, de por qué estamos aquí, por qué nos levantamos todos los días, nos tomamos un café, actuamos como robots, vivimos en un sistema, vamos a trabajar casi todo el día, llegamos a nuestra casa a dormir y repetimos este ciclo muchísimos años. Llega un punto en el que dices, no, espérate, la vida no puede ser esto, la vida tiene que ser algo más, la vida tiene que estar algo aquí, más allá, alguien que me explique, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos pasado por estas crisis existenciales y siento que una manera de poder en serio empezar a responder estas preguntas es por medio de conocer realmente mucho más acerca de estas culturas prehistóricas, prehispánicas y bueno. Todo esto a mí me encanta. Si a ustedes también les gusta este tema, déjenme su opinión aquí en los comentarios. Ustedes qué creen, qué opinan. Al igual que déjenme su apoyo, se los agradecería un montón. A ustedes no les cuesta nada. Mijos, apóyenme ustedes, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Ya saben cómo, solamente dejen su like por estos lados, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Aquí mi camiseta de Selena, la grande e inolvidable, y yo nos vamos despidiendo. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.